Le voy a agregar un pimentón, cebolla y tomate. Le ponemos un poco de agua para que se mezcle aún más los sabores y lo tapamos a que repose unos 15 minutos. Cambiar de sartén para poner el arroz porque no me iba a caber. Aquí le agrego el arroz y lo vamos a sazonar con sal. Una cucharada de consomé y media cucharada de sal. Y lo dejamos que sofría por unos 10 minutos. Ahora le ponemos el agua. Dos tazas de agua y lo dejamos así hasta que se consuma el agua. Y así queda suelto. Y así queda este rico pollito, mire. Con una ensaladita de repollo con mango. Y aquí quedó, mire, qué rico se ve. Buen provecho. Bendiciones.